Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Enrique Responde. Como ya sabéis, eh, está, está preparado para, para resolver vuestras dudas, vuestras preguntas, en fin. Estamos abiertos a cualquier pregunta para aportar un poco de luz, de clarividencia, en definitiva para llevar ese estado un poco de paz interior y de equilibrio emocional que, en definitiva, siempre es nuestro objetivo. Adelante con las preguntas. Bien, no hay herramientas. No te puedo sacar una lista y decirte hay que hacer esto, 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 esto y eso. Se basa sencillamente que la incertidumbre es un estado, es un estado de, de tu ser, en definitiva. Y no olvides que tu ser está compuesto de alma, mente y cuerpo. Es un estado de tu ser en la que sabes que tú no puedes controlar absolutamente nada, que el control es pura ilusión. Y siempre que quieres controlar, ya te lo digo ahora mismo, detrás va a haber dolor y sufrimiento. Por lo tanto, el estado de incertidumbre es saber que tú eres energía, eres información, que estás vibrando y todo lo que aparece en tu vida tiene que ver contigo y por lo tanto es un aprendizaje, ahí es encierra la maestría. Bien, la misma pregunta implica que tú crees en la necesidad o que realmente tú tienes ese impulso de, de necesidad de ayudar a alguien. ¿no? Nosotros siempre nos estamos proyectando, nunca te olvides de eso. Por lo tanto, cuando tú ves que alguien necesita algo, de hecho tú no sabes lo que él necesita. Yo no estoy diciendo que aquella persona quizás le iría bien tal o cual cosa, pero tú no sabes lo que es mejor para esa persona. Por eso dice un curso de milagros que cuando tú ves necesidad, estás viendo tu propia necesidad. Y, por ejemplo, la necesidad de ayudar, estás pidiendo la necesidad de que te ayuden a ti. Realmente tú puedes estar haciendo cosas para alguien, pero sin ese, esa necesidad de ayudar. Porque además... Lo haces porque sientes que tienes que hacerlo. La necesidad es como que veo algo y, y estoy proyectando en esa persona o en esa situación como que les falta algo. Y eso tú no lo sabes. Porque tú no sabes qué experiencia está pasando aquella persona en aquella situación. Tú no puedes valorar eso. Y por eso muchas veces esas personas que quieren ayudar a los demás, muchas veces la ayuda perjudica más que la propia experiencia que están viviendo esas personas. Bien, yo hace tiempo que me rendí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya estoy viviendo experiencias de mi vida que nunca pensaba que las estaría viviendo. ¿Que me gustaría hacer alguna cosa? Bueno, yo hace tiempo que repito que lo entregué al campo cuántico, a la conciencia. He visto más lugares que nunca pensaba que vería. He conocido más gentes que, bueno, miles de personas que nunca pensaba que los conocería. He estado uh, en ciudades que pensaba que algún día o que me gustaría verla. Eh, y he estado allí. En definitiva, yo hace tiempo que me rendí, que me entregué a la vida y entonces me limito a hacer aquello que realmente eh, está apareciendo en mi vida constantemente. ¿no? Eh, yo siempre lo explico a la gente. Rendirse es no es resignarse. Rendirse es saber que tú no sabes lo que es mejor para ti, no sabes lo que es mejor para nadie. Tratamos tan mal al planeta por una, simple, por una simple razón. Creemos que estamos desconectados y creemos que el planeta es nuestro y que podemos hacer lo que no estemos, nos da la gana. Es esencialmente es, es la ilusión en la creencia, en la separación. Eso es mío, eso es tuyo, eso me pertenece, eso me pertenece, a las fronteras, los idiomas, las culturas, etcétera, etcétera no digo que las culturas o los idiomas tengan que desaparecer ni muchísimo menos es como eh, está muy bien que haya una diversidad pero entender que mi cultura o mi forma de hablar o mi forma de entender la vida es diferente a los demás realmente eso crea separación, desavenencias, demarcaciones, fronteras, luchas, guerras fratricidas, siempre estamos siempre estamos con el miedo, realmente tenemos miedo al otro porque pensamos que el otro es, es diferente a mí y entonces nos defendemos de un posible ataque del otro y entonces destruimos nuestro planeta, pero nunca tuvimos una cosa. Antes desde que podamos destruir el planeta, el planeta se nos va a destruir a nosotros. No podemos eliminar la vida. La vida es lo único que hay. Y si nos convertimos en unos parásitos, en unos cánceres, realmente nos van a destruir. El planeta hará cosas que te, que para que nos sigamos hacia adelante. No vamos a destruir el planeta. Sí que lo estamos contaminando, sí que lo estamos haciendo, pero todo tiene un límite. Y al final, ese desequilibrio que vamos a crear en el planeta, a quien va a afectar es a nosotros mismos. Pues solo lo comparo con el cáncer. El cáncer va creciendo, 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 creciendo y destruye a donde habita. Por tanto, el cáncer muere matando. Y nosotros somos una especie de cáncer. Vamos desarrollándonos, vamos contaminando el planeta, pero el planeta al final dirá hasta aquí. Y creo que hay que tomar una decisión muy consciente y a ver si lo conseguimos entre todos. Me encantan esas preguntas tan duales, eh, si me permitís. ¿Qué quiere decir una pregunta dual? Es creer que hay una manera de inspiración. O sea, si yo te dijera, para inspirarte tienes que mirar al norte durante 10 minutos y luego al sur durante 5 y dar tres vueltas a la izquierda y tres vueltas a la derecha, tú lo harías y no te inspirarías, fijo. Eh, eso no funciona así. La inspiración es algo que vienes, te rindes. Te rindes, sencillamente te rindes. Fíjate bien. Ahora, hablé con mi editor y quiero un libro para que se lo entregue a primeros de marzo, ¿ok? Sí, tengo ideas tal y cual que se me van surgiendo, pero solamente fue que me, tu, tuve el compromiso e iba conduciendo con el coche y me apareció una idea. Fue una inspiración. La inspiración es tan simple como tú no tienes que pensar lo que tienes que escribir, ya que quieres una manera. Tú deja que el campo cuántico la conciencia universal te envía la información para que tú la escribas. Mis libros siempre se han escrito así. Yo siempre digo que no he escrito mis libros. Que sí, he sido la mano que los he escrito. Pero ha habido una inspiración en todos ellos, en cada momento. Luego he sentido que tenía que buscar unos libros para buscar una información, para ir complementando, para ir estructurando esa idea. Eso es cierto. Porque cuando vienes una inspiración es como un volcado de información, ¡pum! te cae allí de. ¡pum! como si fuera una lluvia. Que tú la escribes y la estás dando luego forma. Eso, eso es, es así. Pero esto, para que eso ocurra, es tan simple como dejar tu mente en la quietud, dice un curso de milagros, pon tu mente en la quietud mental y dejas que esa conciencia universal, el espíritu, te diga lo que tienes que hacer, lo que tienes que escribir, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga que escribir o escribir para alguien, porque hay muchas cosas de, para, para, para hacer un servicio a la humanidad, ¿no? pero el servicio siempre empieza desde ti, nunca hacia afuera. Por lo tanto, cuando me viene una inspiración, muchas veces estoy en el avión y me viene un título, nuevamente siempre me viene un título y siento que tengo que escribir sobre aquel título. ¿no? Y sé que las ideas me irán viniendo a su momento. Es tener certeza. Y la certeza no, es, no se consigue con un ejercicio, la certeza es, es una sensación, algo interior, algo que te, te, te atrapa sabiendo que tú no dejas de ser un vehículo de una información que ni tan siquiera podemos llegar a imaginar. Bien, y hasta aquí eh, las respuestas a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes. Espero que os haya como mínimo aportado algo, tranquilidad, pero nunca olvidéis que nosotros no somos los hacedores que sino que somos los mensajeros de algo que siempre viene a través de nosotros y no por nosotros precisamente. Muchas gracias y hasta la próxima.